Cumple 125 años de vida, la comunidad toda festeja su trayectoria. Es por eso que hoy nos encontramos, los de ayer y los de hoy, todos con un mismo porqué. La educación es la herramienta fundamental de los pueblos libres. Esta razón, por sí sola, devela la gigantesca importancia que reviste el aniversario de esta escuela. Valorar la misión educativa en su total y exacta dimensión y celebrar un prolongado y fructífero trayecto pleno de logros y realizaciones es y fue siempre el objetivo de esta escuela. Este es el momento en el que todos y cada uno de los que somos parte de la historia de nuestra escuela podemos compartir algunas vivencias y nostalgias, momentos imborrables de nuestro ayer y de nuestro hoy. Recordar los pilares institucionales, fundacionales, a partir de quienes con espíritu emprendedor, confianza, convencidos de su espíritu visionario, permitieron que hoy estemos aquí reunidos para festejar el cumpleaños número 125 de esta institución. La escuela no es un edificio vacío, es el lazo entre los que hoy formamos parte y aquel recuerdo vigoroso de un proyecto firme que perdurará por siempre. Esta escuela es hoy una institución que valora profundamente el legado de sus fundadores y su pasado, que busca actualmente la calidad en sus acciones y se esfuerza por responder a nuevos desafíos. Una institución permanentemente en vínculo con su comunidad. Autoridades, invitados especiales, docentes, alumnos, sean todos ustedes bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Señor Todopoderoso, te rogamos que bendigas estas placas que nos recuerdan este aniversario de la escuela, estos 125 años recorridos y caminados, y concédenos la gracia de tener siempre presente que nuestro deber como hombres de la patria es el servicio gozoso y valiente al bien común de nuestra familia humana, que peregrina en esta tierra. Que nuestra esperanza nos encamine a la patria del cielo, aquella que prometiste a tus fieles servidores. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Recibimos con orgullo al símbolo de la unidad del territorio argentino, aquí y en el mundo, y del esfuerzo de la historia pasada y presente de nuestra nación, que guiará el camino hacia un futuro de dignidad y respeto. Nuestra bandera nacional nos convoca y dice presente para engalanar este gran encuentro. Los invitamos a renovar nuestro vínculo con la patria, agasajando y recibiendo con la importancia que se merece a las banderas de la nación argentina y de la provincia de Córdoba, junto al estandarte de nuestra institución y bandera nacional de nivel inicial que hoy presiden este hermoso acto. Adelante. Los sentimientos de libertad fueron inscritos en sus estrofas memorables y en cada palabra que se entona se renueva el sentido de la libertad de un pueblo digno que une hijos y hermanos en un mismo suelo. Entonaremos con emoción las estrofas del himno nacional argentino acompañado por la banda de Gendarmería Nacional.
Y a todos los vecinos de Puerto Viejo, al centro vecinal, a las diferentes instituciones. La verdad que para nosotros es un gran orgullo, una gran emoción hoy participar de este 125 aniversario de esta querida escuela Mariano Moreno de Puerto Viejo. Y la verdad que pensaba cuando venía las historias que debe haber aquí adentro, en estas paredes, no solo de los alumnos que han pasado, las historias de vida, y cuánta emoción debe haber en muchos ex alumnos que están acá recordando aquellos pasos de esa infancia. Y creo que en momentos como estos también tenemos que reflexionar y recordar a quienes hicieron docencia, a aquellos docentes que pasaron por estas aulas en momentos difíciles, en donde con muy poco hacían mucho, que era formar generaciones y generaciones de caroyenses que aquí pasaron y que le dieron la formación para ser personas de bien y le dieron la posibilidad de tener la formación educativa. Así que me parece que tenemos hoy que darle un lugar a todos aquellos que no están, a esos docentes que dejaron su vida diariamente para que nuestros chicos el día de mañana sean mejor, como lo hacen los docentes que están en la actualidad. Es la función del docente, es la que no se puede nunca cuantificar
en plata, en cuánto vale, porque no tiene precio, porque lo digo como hijo de docente, ¿no? El docente deja todo, deja la familia, deja actividades particulares en pos de enseñar. Así que también hoy tiene que haber un reconocimiento a todos ellos que dejan su vida. Especialmente también quiero recordar a Clarita, que ya siempre lo he dicho otras veces, fue mi maestra de segundo grado, sé del empuje que ella pone siempre, siempre para esta escuela, el tiempo que deja y la pasión. Solamente se pueden mantener en pie instituciones con gente que le ponga pasión. Sin pasión no hay forma de lograr nada. Así que quisiera este un día de fiesta. Gracias a todos los que han venido. Veo exalumnas que también... Aurelia, que creo que con 99 años, exalumna, y voy a pedir que todos le demos un aplauso. Pero bueno, nosotros cuando se cumple años no se puede venir con las manos vacías. Tampoco Clarita me lo va a permitir, así que. Entonces, bueno, ahí me pidió Clarita, las docentes, Javier Romancini, después le va a hacer la entrega, un pequeño obsequio que es un disco para poder guardar toda la información de la escuela en el sistema de computación que ellos tienen. Así que después se lo van a entregar, y libros también que las integrantes del Consejo de Educación, Amanda Burgos y Sonia de Olivo, también dos docentes que dejaron su huella en otras instituciones, le van a después hacer entrega. Pero también no quería venir sin dejar algo para un viejo anhelo que tiene la comunidad de Puesto Viejo y del barrio, este barrio y de esta escuela también, junto con la EFA, que son las dos que más siempre nos han pedido. Quería comentarles que, bueno, que en el día de hoy vamos a firmar el decreto mediante el cual ordenamos que se comience a trabajar en el proyecto para extender la red de gas natural a barrio de Puesto Viejo. Quiero aclarar que vamos a comenzar con el proyecto. Estimamos en 18 meses un plazo más o menos razonable para poderlo terminar. La inversión es de aproximadamente medio millón de pesos. Está siempre sujeta a que Ecogas nos dé la factibilidad definitiva, pero los fondos están y la voluntad de hacer la obra está. Así que es una vieja deuda que tiene la colonia con este Puesto Viejo, y creemos que también el progreso debe llegar a este Puesto Viejo, que no debe perder su cultura, su tradición, pero también las obras deben llegar a este rincón de la colonia. El progreso tiene que estar en este barrio, al que también pone mucho esfuerzo diariamente, un centro vecinal que se está moviendo muchísimo, que todos los días nos llama, que nos piden cosas, como debe ser, el trabajo conjunto entre los vecinos y el municipio, como se debe hacer en un sistema democrático. Así que quería no venir con las manos vacías, dejarles dicho que hoy empezamos este camino, y desearles a todos que tengamos un feliz aniversario para esta escuela, para nuestro barrio, que cuidemos este hermoso barrio que tiene la colonia, con su propia idiosincrasia, con su propia identidad, y que también pueda tener mayor y mejor calidad de vida. Buen día para todos y feliz cumpleaños. El legado fundacional y el presente de nuestra escuela están plasmados en las palabras de quien nos va a dirigir a continuación. Estas hermosas palabras que ahí está sentada es la directora de la escuela, la señora Clara Gramajo de Bien. Buenos días a todos. Es un
día de profunda emoción, pero pensando, y un poquito Gustavo me dio pie, lo que hoy quería decirle a la comunidad, pensé en iniciar estas palabras con la frase que elegimos para transcurrir este camino, que lo iniciamos el año pasado, precisamente el 5 de junio, en donde presentamos el proyecto y mensualmente fuimos haciendo las actividades hasta llegar al día de hoy. Y cuando yo veía anoche nuevamente la frase que elegimos, pensaba que realmente la habíamos pensado muy bien. Y pensamos bien. Porque dice, ¿no? Hace 125 años que la escuela asumió el compromiso de ser no solo un puente generacional, sino también un puente con los orígenes fundacionales. Cuando recién hablaba Gustavo de la identidad, quisimos plasmar eso, porque la escuela tiende puentes, tiende redes, pero no nos tenemos que olvidar de dónde venimos. Entonces, es importante que rescatemos y que mantengamos vivo el concepto de identidad cultural, el concepto que desde las raíces somos quienes somos y que tiene que perdurar en el tiempo, y los niños tienen que ir aprendiendo de los adultos todo lo que nos han enseñado nuestros antepasados, sus costumbres, sus vivencias, sus tradiciones, y no olvidarlas, porque eso es lo que después va a forjar el sentido de pertenencia, que es otro concepto que también quería rescatar, porque en el transcurso de este año especialmente ese sentido de pertenencia se vio sumamente fortalecido, porque no solo la comunidad entera de Puesto Viejo, y no me refiero solamente a la comunidad educativa, sino al centro vecinal, a la capilla, a las otras instituciones, la comunidad de Colonia Carolla se unió a los festejos de nuestra escuela. Hemos salido al mundo, digamos así. Hemos salido de ser una escuela rural que está adentro y que muchas veces uno dice, sí, estoy en Puesto Viejo, y dicen, ¡ay, ¿dónde queda Puesto Viejo? Pero lejos Puesto Viejo! Y Puesto Viejo es hermoso. Y yo, que vine de otro lado, aprendí muchas cosas de Colonia Carolla que me enseñó Puesto Viejo. Entonces, en estos años que estoy en la gestión directiva, he ido cosechando y aprendiendo de ustedes, que son los que me han enseñado. Y hacia ustedes es que va también todo este esfuerzo que hemos realizado durante un año. Vuelve a la comunidad, vuelve a ustedes, que son los verdaderos dueños. Por eso, el puente generacional viene desde ahí, desde el nivel inicial, y continúa con todos ustedes que han formado parte de la escuela y con los que desde el cielo nos iluminan. Entonces, para toda la comunidad de Puesto Viejo, un merecidísimo homenaje, porque desde acá nació Colonia Carolla. Desde acá nacieron personas ilustres para la ciudad de Colonia Carolla. Han venido a estas aulas. Y ni que hablar de Aurelia, que hoy nos acompaña. Con todo el trabajo que los chicos han venido haciendo, fue como un descubrimiento que hicimos de ella a través de las entrevistas que los chicos han realizado. Y es un honor tenerla aquí, disfrutando de lo que una vez fue y sigue siendo su escuela. Entonces, toda la emoción, todo el deseo, y solamente a los niños decirle que todo esto sea una semillita para que de ustedes después vaya creciendo una gran planta y siga siempre viva la Escuela Mariano Moreno. Nada más. El paño celeste y blanco que encierra los ideales de nuestra nación y de todos los argentinos descanse en su sitial de honor
agradeciendo su presencia como testigos fieles de este acto. Despedimos con un fuerte aplauso su retiro. Invitamos a Graciela Stoller a que se acerque. Bueno, buen día niños y niñas que nos acompañan, mucho gusto. Anduve visitándolos los otros días. ¿Cómo están? De cumpleaños. La escuela, ¿cuánto? 125. Buen día, querida comunidad. Buen día, señoritas, queridas autoridades que nos acompañan. Aquí estamos celebrando la vida, celebrando la educación. En este momento corresponde que hable la máxima autoridad educativa. El señor ministro de Educación nos ha mandado saludos y nos ha mandado nuestra representante, la señora Estela María Jadrover, que es la directora de nivel primario, nos acompaña. La señora Sara Moyano, que es la inspectora regional. Y nos acompaña también la señora Estela María Robert, a quien conozco desde hace muchísimos años en esta carrera docente y que es un placer recibirla aquí muchísimo. Cuando yo era maestra allá por Córdoba, la señora Estela era directora. Y ahí uno viene haciendo carrera y trabajando para el sistema educativo. Señora Estela, por favor, diríjanos sus palabras. Un aplauso de bienvenida a nuestra casa. La señora Sara, que la pueden conocer porque ha sido inspectora también aquí en la zona, así que muy bienvenida. Gracias. Hola chicos, cantan divino el himno. Yo me escuché. Y él lo escuchó también. Nos miramos porque dijimos, ahí está, este es el coro de la escuela, seguro. Precioso cantan con el corazón. Bueno, buen día a todos. Estamos aquí con, como dijo la señorita Graciela, con la profesora Moyano, que es la inspectora regional de ustedes. Yo traigo, ha sido el señor ministro que me pidió especialmente que viniera a acompañarnos, Clara. Así que te traigo el saludo de él, traigo el saludo a la comunidad educativa, a las compañeras que están justamente agasajando la escuela también. Él no podía venir por un tema de agenda, pero saben ustedes, los colegas docentes saben cómo el ministro Graubach tiene una llegada, un sentimiento hacia las comunidades muy grande. Él, la verdad, que nos ha enseñado lo que es la educación pública con su ejemplo, ¿eh? Es con el ejemplo. Lo que él quiere a las escuelas y a sus comunidades. A mí me gusta mucho participar de un acto de esta naturaleza porque siempre digo que qué visionarios que fueron los que crearon las escuelas. Si en 125 años esta escuela puede seguir estando es porque alguien la pensó y la pensó en el lugar adecuado. La escuela sigue hermosa, sigue asumiendo esta posición de fuente. Es todo un tópico pedagógico eso, ¿no? De decir que la escuela es un puente intergeneracional y un puente con lo que es y con lo que deberá ser. Eso así está puesto muy poético, pero en realidad tiene toda una razón educativa muy grande, Clara. Así que muy bien celebro, muy bien esta frase. Yo en el nombre de la señorita Clara pienso en la primera directora que vino acá y que no se equivocó, como decíamos, y que pudo fundar esta escuela. Clara lleva en sus hombros, junto con el equipo docente, la posibilidad de seguir haciendo brillar a la escuela de Puerto Viejo.
que no se llama de cualquier forma, se llama Mariano Moreno, un visionario, un gran hombre, un pro hombre de América. Bueno, llamarse así no es cualquier cosa. Llamarse Mariano Moreno no es cualquier cosa. Es la Revolución de Mayo, es el periodismo, es el que da la vida por la patria y es el que se la juega. Bueno, Mariano Moreno hizo eso, jugársela por la patria. Bueno, también miraba, miro mucho los símbolos yo. Y yo miraba, ustedes dicen es un puente generacional y que enlaza con los orígenes, ¿no? Y fíjense que el arbolito, no sé quién hizo la escenografía, Clara. Bueno, ese árbol es un árbol celta, y es el árbol de la vida celta. Es el árbol de la vida. Y los colores usados, naranja y amarillo, el amarillo es energía y el naranja es servicio para los orientales. Dice mucho tu decoración, claro. Dice un montón. Y la otra cosa que me enteré, que bueno, que el intendente de la onda ha sido tu alumno, digo, nosotros las maestras cuando le decimos a los chicos, chicos, tienen que estudiar todo esto porque algún día ustedes dirigirán la patria, bueno, a Clara se le hizo. Se le hizo. Sean comprometidos, estudiemos educación y ciudadanía, estudiemos matemáticas, ciencia, todo eso, porque pueden llegar a ser el próximo presidente. Acá con Gustavo Blandán puede ser, ¿eh? Vamos en camino, no sé. Digo, es así, digo, hoy con la señorita Clara y con el alumno Gustavo podemos ver eso que los maestros siempre decimos a los chicos, que la escuela forma, forma en ciudadanía y forma dirigentes. Bueno, no a todos los maestros nos pasa de poder ver, pero todos los que han llegado a ser legisladores, a ser directores de coro, a ser directores de carreras universitarias, comisarios, segundos comandantes, nosotras inspectoras, pasamos por la escuela primaria. Todos. Y los, si uno les pide que evoquen recuerdos de escuela, seguro que en algún lugar haya recuerdo a una maestra y a una aula de activa. Bien. Así que bueno, creo que la escuela de Puesto Viejo, la Mariano Moreno, nos ha mostrado hoy muchas cosas. Cómo educamos para la ciudadanía, cómo podemos enlazar a la gente. Acá está mucha gente presente. Están las fuerzas vivas. Está la querida Aurelia, que se ha educado en esta escuela. Y estamos todos. Está el ministerio, está la música con la querida banda de la gendarmería. Están los, quienes nos cuidan, la policía, los gendarmes. Están nuestras autoridades sociales, como son el intendente, los educadores. Miren qué hermoso que ustedes tienen una universidad local. Es una maravilla, Javier, una maravilla. Y hace un rato estaba el padre también, que para mí, que soy católica, no sabe lo que agradezco, padre, que el pastor esté santo. Se lo agradezco, en serio, lo agradezco, nos hace falta. El cariño de nuestro ministerio para ustedes, Clarita, seguirle para adelante por otros 125 y más. Y nos encontraremos acá. ¿Qué te parece, Clarita? Bueno, un saludo muy especial a los niños, a los docentes, a todos, a todo lo que hace la comunidad educativa Mariano Moreno Trocoposo. Una alegría de... Estela Mari, disculpame, pero acá hay un tronco pozo y un Puesto Viejo. Yo no tengo los dos Mariano Moreno que se están acá. Bueno, muchas, solamente les digo que cuando los pueblos festejan los cumpleaños en las escuelas,
es también el festejo de la democracia. Nosotros festejamos hoy a la escuela pública, nuestra escuela, que nació así, una escuela para todos. Y así tiene que seguir siendo esta querida escuela Mariano Moreno de Puesto Viejo. Así que un abrazo a todos. Me voy a tomar un momentito. Señora Estela, usted sabe que usted conoce todo lo que pasa hace muchos años en nuestras escuelas y la relación difícil que a veces se tiene con los vecinos de las escuelas, con los chicos y los pobres, ¿no es cierto? Bueno, pero usted sabe que le tengo que contar que recorriendo las instalaciones en estos días, cuando salimos al patio con la señorita Clarita, digo, ¿qué es eso? Hay un parlante, una bocina puesta afuera hacia la comunidad. Y eso es porque el vecino, que es poco agradecido, solicitó que pusieran ese parlante para que se escuche que aquí hay una escuela. Porque él, desde su lugar, en una larga enfermedad que tuvo, él disfrutaba de nuestra escuela, él disfrutaba de los chicos, pedía que cuando viniera la banda... Ustedes el año pasado tocaban la banda y el vecino desde la silla de rueda al lado los escuchaba y los bendecía. Muchísimas gracias. Está la vecina que nos acompaña también, Aurelia. Muchas gracias. Señorita, cada maestra que pase me va a dar el nombre y me va a dar el nombre de otra compañera. Polio Bocalón, Ani Rivera. Venga, Anita Rivera. Maestra de qué grado, Anita? Maestra de primero. Primer grado. De segundo grado, la señorita Carla. Venga, Carla. Aurora, la señora Aurora, de tercero. Alicia, Manuel Carranza. Vamos, Alicia. ¿De qué grado, Alicia? Cuarto, ¿a quién nombra? A Claudia. Claudia. Vamos, Claudia. Claudia Oviedo. ¿No te vas sembrando, Claudia Oviedo, por el mundo? Sí, buenos días. Yo y me falta el seño de Sandra Vergaña. Vamos, Sandra. Maestra de la señora Ale de Rosario. Vamos, Ale. Yo le llamo a la señora Susana. Susana de Tecnología. A salvar ninguna. A ver, Analia, de tarea pasiva. ¿Cuánta ayuda se anda, Analia? ¿Quién vamos a llamar a Analia? A la señora Beli, profesora de inglés. A ver, Eli, vamos. Suerte, Natada. ¿A quién la vamos, Beli? A María Laura. ¿Quién? Ignacia. Vamos. Señora Carlos. Yo a la señora Anita. A ver, dice Anita. ¿A quién no? ¿Quién no está faltando, chicos? ¿A quién? A ver, ¿quién les hace uno? A la Zulma, ¿quién es la Zulma? Marina.
Lorena. Yo le había pedido que nos cante el Ave María. Usted no sabe lo que es la voz que tiene Clarita. En el festival lo ha cantado una vez, ¿eh? Pero no sé si va a poder. Si no, si no, vamos a ver, la retira de cumpleaños, cántelo. Entre todos cantamos el cumpleaños. Ahora, ahora, ahora lo vamos a cantar. Ya que estamos, lo cantamos. Si se anime la. Vamos, va, nos va a cantar el Ave María. Thank you.
mostraron a la familia y al trabajo, que así lo habían hecho sus padres y antes sus nonos, cumpliendo esos mandatos que las perdían. Thank you.
¡Mame, mame! ¡Vamos a misa el domingo! ¡Es el cumpleaños de la escuela, de Porto Vecchio! ¡Dichule, que niña! ¡Mame es el cumpleaños! ¡Yo invento el distinio! ¡Que toma niña lindo que un buen impulsor que presente no es que hay una vida escuela! ¡Lito, lito! ¡Ah, sí, sí! ¡Yo os meni mi, ey! ¡Que no esperan con mucho, ali! ¡Va a venir la noche a mes, al despertar la campana, un puñado de sueños blancos cortejan la bandera. Llegan caminando a la siesta, o tempranito con el alba, al galope desde lejos, desde los tiempos niños del abuelo. La sequía que interpreta el rumbo levanta sus faldas y les moja los pies al regreso. Atrás quedan las alpargatas, junto a la memoria del inmigrante. Es tiempo de recreo, gritos y cantos, es la hora del té. La mansedumbre del día se desliza entre rondas para detenerse en las manos salpicadas de tinta. A la noche, hora en que la luna se quita el camisón, los fantasmas de la niñez se esconden entre los pupitres. Dibujan una a una las cursivas, y en el rincón del pizarrón, el sol. En el patio de la escuela, pájaros despeinados devoran semillas, y cuando el otoño despoja sus hojas, vuelan despacito agitando sus alas, y dejan en la tierra fresca huellas de agua y barro. Los almácigos del tiempo cosechan nostalgia, risas, abrazos y lágrimas. Los bolsillos de la maestra conservan la escarapela, una flor y 125 años de educación. Thank you.
fundamental en la vida de una familia entera que ha pasado por este centro educativo, que se ha educado aquí, que se ha nutrido, que se ha formado para luego desenvolverse en la vida. Y qué lindo y qué motivo es verlos todos juntos compartiendo ese sentimiento de pertenencia del que hablaba la señorita directora. Felicitaciones. Yo creo que esto es la síntesis de este acto. Una familia que ha pasado por aquí y que se siente identificada y que siente orgullo por esta escuela. La verdad es que es maravilloso. Señora directora, mire, eso es la síntesis de su mensaje. Muy bien, qué lindo. Felicitaciones a esta hermosa familia. Y ojalá que sus hijos, porque en algún momento a lo mejor son padres, puedan venir aquí también y así se siga prolongando el paso de las generaciones por este centro educativo. Una maravilla.